Nuestra Madre Santísima de los Dolores también se encuentra entre nosotros. A ella, con todo el cariño, con el amor infinito que le tenemos, le vamos a tributar fuertes aplausos. Es así como la Madre Santísima va al encuentro de su Hijo, de nuestro Señor de las Maravillas. Y así celebramos en esta hermosa mañana estos 45 años de vida institucional de la Hermandad del Señor de las Maravillas. Celebramos también de manera litúrgica y adelantada los 7 dolores por los cuales traspasaron el hermoso corazón de nuestra Madre Celestial. Y aquí, con sus manos juntas, la Madre Celestial nos está invitando a seguir orando, a seguir pidiendo por aquellos que menos tienen, a seguir orando por aquellos que sufren las inclemencias del clima, las inclemencias del dolor, de la tristeza y de nuestro egoísmo. Cuando vemos por los medios de comunicación como en Medio Oriente tantos hermanos nuestros van perdiendo la vida a causa de nuestra fe, la Madre Celestial nos está invitando a seguir orando, a seguir suplicando al Divino Hacedor que pueda también hallar el consuelo, la paz y la gracia que tanto necesita. Y vamos a pedirle en esta mañana a la Madre Celestial que derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros. Queremos que nuestros corazones, de aquellos que acompañan esta procesión, tengan el corazón de la Madre Celestial, con esa fe firme y absoluta en el Señor, con esa fe firme y absoluta en las obras y en el proceder de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando pongamos nuestras obras en nuestro diario quehacer cotidiano, primero digámosle a la Madre Celestial: hágase en mí según tu palabra, y se pueda cumplir la voluntad del Señor, mas no la nuestra. Que en esta mañana, al contemplar a la Virgen Santísima, podamos también pedirle que bendiga a nuestros familiares enfermos, que les dé fuerza para continuar, que les dé el auxilio que tanto necesitan, y junto a nuestro lado poder ayudarles a salir adelante, a no desfallecer y a cargar de nuevo esa cruz dolorosa de la enfermedad, pero con la esperanza de que jamás se encuentran solos, porque nosotros estamos a su lado. Fuertes esos aplausos a nuestra Madre Santísima.